Buenas tardes, soy el profesor Samuel Pablo Pérez y vengo de la técnica número 28. Yo imparto la asignatura de Laboratorio Tecnológico de Diseño de Circuitos Eléctricos segundo grado. Les voy a dar un panorama general de lo que trata el primer bloque. El primer subtema del primer bloque, ¿sí? Vamos a partir de una lluvia de ideas, de tres preguntas, para que nos vayamos ubicando cómo se ha venido desarrollando y satisfaciendo sus necesidades el ser humano a través del desarrollo tecnológico. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que eran las instalaciones eléctricas antes del año 2009? Si para resolver esta pregunta, vamos a observar la siguiente imagen, ¿sí? Como observamos, hay ciertos trabajadores que están en una zona en la cual están cambiando postes de luz, las instalaciones eléctricas pues ya se están cambiando, las están modificando. Se observa también que en las instalaciones eléctricas anteriores pues eran muy sencillas, no tenían ciertos materiales o ciertas normas de los materiales en la cual se pudieran instalar. Yo me acuerdo que antes nada más la Comisión Federal de Electricidad, que antes era Luz y Fuerza, nada más pedían una tablita en el exterior de la propiedad para po ellos poder poner la instalación eléctrica que sería la acometida que viene del poste de luz hacia el medidor del predio. Bueno. Para solucionar la segunda pregunta, se les cuestionaría, ¿saben ustedes qué es la CFE? Bueno, la CFE es una empresa a nivel mundial en la cual ella es la encargada de suministrar energía eléctrica en varios países y aquí en México también. Bueno, la CFE a partir del 2009 se encargó de suministrar la energía aquí en la Ciudad de México y de todo el país. Su misión y visión es generar la energía eléctrica para todo el país con calidad de producción, cuidado al medio ambiente y satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Y la visión sería hacia el 2030 suministrar la energía eléctrica en todo el mundo. Pero vamos a enfocarnos más a los requisitos técnicos, qué es lo que pide la CFE para el suministro de energía eléctrica. ¿Sí? Uno de los materiales principales es un material galvanizado en la cual va en la parte superior y la recibe la acometida que se llama, es un semicírculo de aproximadamente 45 a 30 grados y se llama mufa, que es de pulgada y media aproximadamente, su diámetro. La segunda pieza que compone esta tubería es el tubo con galvanizado de la misma medida, la cual llega hacia el medidor y su medición puede ser de 3 metros y medio. Posteriormente llega a la base donde va a ser puesto el medidor y tiene cuatro terminales para que se pueda enchufar el medidor. También es del mismo material galvanizado. Y posteriormente viene un interruptor termomagnético
que sirve para proteger la instalación eléctrica que va hacia los predios o las casas habitaciones. Posteriormente viene una varilla llamada tierra física, que está compuesta de material ferroso que nos sirve como una tierra auxiliar para proteger los aparatos electrodomésticos. Para hacer los contratos dentro de la Comisión Federal de Electricidad se requieren muchos requisitos. Uno de ellos es el comprobante de domicilio, que el poste de luz no esté lejos de a más de 35 metros, tener una identificación personal y contar como propietario el comprobante de compra y venta o las escrituras. Para un sistema monofásico se requiere tener ya preparado todos los materiales para recibir la acometida que viene del poste de luz hacia el medidor de nuestro predio. Y como ya les había mencionado, no debe de sobrepasar 35 metros del poste de luz hacia nuestra propiedad. Pues ya hablamos de los materiales, son ciertas características en la cual se deben de cumplir. Hoy en día, pues la técnica del suministro de energía eléctrica pues ya cambió mucho a comparación de hace antes del 2009. Bueno, pues esos son los requisitos que se requiere, tanto administrativos como técnicos, que se refieren a nuestros materiales. Por su atención, muchas gracias, y eso es todo por mi parte.